Muy buenas gente, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a Gallumbo Verde, Gallumbo Mierda, Gallumbo... En fin. Bienvenidos a esta mierdecilla, vamos a jugar a la sombra esta de guerra. El tiempo llegó a hacer y no empezó, me siento estofado, lo siento. Estaba verificando las cosas porque he cambiado justamente eso, el contador antes estaba que llegaba hasta 3 y pico de minutos y... ya lo he cambiado para ponerlo a 5, pero lo que voy a hacer es que si alguna vez acabo antes la preparación, que yo suelo hacerme un té mientras me preparo y esas cosas, a lo mejor hacerme un té, disfrazarme en el caso de que me tenga que disfrazar, o alguna cosa así un poco rara, ¿no? Del stream. Si acabo antes del tiempo, pues cambio la escena antes de tiempo, aunque no transcurran los minutos. Y si no, pues bueno, pues no pasa nada. Vale, voy para allá, voy a abrirlo. Hoy pues me he empanado porque estaba tuneando eso y... no me ha dado tiempo a terminarlo. Pido I'm so sorry por el retrasito, pero ya lo tenemos aquí. ¿Qué tal, señor Jovellanos? Muchas gracias por hasta en el móvil, joder. Eso sí que se merece, vamos. Pide por tu boquita. Pide por tu boquita y rezaré, porque posiblemente no te lo pueda cumplir. Pero puedo pedir para que se te cumpla. ¿Qué tal, cheño? Ahora estás en el móvil, va a ser un rollo, pero hay nuevo sorteo. Por supuesto. Como casi todos los días. Vale, sombras de guarra. Vamos a ver cómo está el asunto aquí. Creo que me faltaba poquito para... o Paquito. Íbamos persiguiendo al puto este que me traicionó, a Brush. Este mismo, justamente. David Brustagante. Y a ver qué podemos hacer con él. Si le reventamos la cara o qué. O qué leñas podemos hacer. Pero algo estaría bien. Tiene cara de traidor. Ya, es que el hijo puta fue nuestro primer soldadito. Sí que es verdad que nos ha traicionado, porque él nos ayudó a tomar la primera fortaleza, ¿vale? Fue el primer orco que dominamos, el primer capitán, y fue el que nos iba aconsejando y cosas así. Pero cuando tomamos la fortaleza por fin, en vez de ponerlo a él como nuevo capitán de esa fortaleza, como nuevo jefe de esa fortaleza, pusimos a otro. Básicamente porque era el del primer juego, yo no podía elegir ni podía hacer nada, o sea, simplemente el juego decidió que tenía que ser ese. Entonces por eso nos traiciona, porque él pensaba que, a ver, todo lo que había hecho por nosotros, pues que iba a ser él, ¿no? Ya tiene toda su lógica. Pero nuestro personaje dice que los cojones, que él tenía otras cosas pensadas y ahí se ha visto la liada padre. Voy a ver qué me puedo subir, algo interesante, la ira élfica. Es que las explosiones no me convencen lo más mínimo. Dominar capitán. Lo de curar es a costa de mi salud, así que tampoco. Me pasa un poco lo de siempre, nunca sé qué subir. Quizás algo de esto. La muerte sigilosa contra bestias podría estar bien, sí. ¿Y esto qué era? Brutalizar. No, voy a hacer... a ver, o esta... la del espectro, quizás. Absorberá la salud. Que absorba salud podría estar bien, y brutalizar también. Bueno, de momento vamos a subir esto, que es más interesante. Puedo usarlo contra bestias. Puedo usarlo contra bestias, está bien, porque así... si alguna se nos va un poco de madre, podemos hacerlo así. Podemos matarlo de esa forma. Y vamos a ver las misiones porque no recuerdo exactamente qué teníamos que hacer. Del Tariel es verdad que ya teníamos habilitada la que posiblemente sea la última de ella. Pero creo que voy a hacer las de Bruce. Porque esta, digamos, como que es más importante, más parte de la historia, ¿no? Aunque la de Bruce, pues bueno, ahora se ha visto que, bueno, al habernos hecho el lío y eso, pues... y empieza aquí delante. Así que vamos a ello. ¡Wii! Ah, ya estoy aquí arriba. Apañado. Vale. Avistamiento. Ratback cree que ha encontrado a Montaraz. Seguramente con él. Ratback es precisamente el que ascendimos en su lugar.
Y Muntaraz es el orco al que él dominaba, digamos. Él estaba como encima de un orco. Y lo llamaban como... como el orco de dos cabezas, ¿no? Realmente era él subido encima del otro, puesto aquí, la cabeza al lado de la otra, de la suya. Lo he visto con mis propios ojos. Habría ido a la cueva y lo habría rescatado yo mismo, pero seguro que hay guardias. Que sí, que no conté tu vida. Es otra trampa. No tienes buena opinión de mí. La verdad que no. Es que no sé si puedo confiar también en este. Esto ya es un poco... Están todos, se supone que están todos dominados por mi poder, pero Bruce, no sé por qué, consiguió, a lo mejor por el enfado, ¿no? El rechazo de que no confiáramos en él, se libró de esa cosa, pero no sé, no tiene mucho sentido igualmente. O sea, pues está, está controlado por mi espectro. Joder, eres mazo sigiloso tú. Juego ahí, aquí está. ¿A ti qué te pasa? Tienes un ejército que alzar y una guerra que ganar. Y aún así aquí estás perdiendo el tiempo intentando rescatar a un Srak descerebrado. Bueno, será mejor que te des prisa, porque varios de mis Garagors se han despertado de muy mal humor esta mañana y he decidido soltarles. Y hace días que no comen. Pues ya. Pese a que tengo... con ese, o sea, de esto decente. Es que me pega petadas. A ver, está todo en alto, alto, ultra. Y así los gráficos son una mierda. O sea que voy a, voy a bajarle algo. Si es que puedo. Que no sé si puedo. ¡No me dance! ¡Oye, gente! ¿Qué tal? ¿No puedo cambiarla desde aquí? Sí. Es que claro, no sé por qué está, estas mierdas en ultra, cuando igualmente se ve fatal el juego. O sea, quiero decir, no es que sea un juego que... ¿Me entendéis, no? No es que sea un juego que digas, joder, qué bien se ve, ¿no? Y está, de vez en cuando, pega alguna... no petada, pero sí como que no va fluido del todo. Y prefiero que se vea fluido a que se vea más bonito. Aplicar ajustes. En el móvil es imposible ver, tendría que cambiar el ordenador. Ya me imagino, tío. Normal. ¿Qué tal, Doncer? ¿Te has tocado o qué? Vale. A ver si así no pega esas petaditas. Va más fluido. De momento parece que pega las mismas. O más incluso. Se ve bien. Es que si no lo veis, se me ve fatal este juego siempre. Voy a llegar tarde, porque he hecho un poco el idiota. Nah, no llego. Mirando eso, se me ha quedado ahí un poco. ¿Se ve bien? Vale, vale. Es que, no sé, este juego, en la vista previa, siempre sale como que explota, no sé. A ver, luego, a ver, algún vídeo de los que he subido, bueno, resubido a YouTube, se ve bien, pero... lo que es la vista previa, se ve a saltos, o sea... lamentable. No me puedo fiar de la vista previa entonces. El caso es que claro, los FPS están estables, están todo el rato en 60, estáticos. Se ve lag. Sí. Pero es que no lo entiendo entonces. O sea, yo creo que es cosa del juego, pero a ver si puedo hacer algo, aunque sé que va a petar. Es que con este juego siempre me ha dado problemas. Ya ves tú que invito cosas mucho más jodidas, ya mejores gráficos y este... no sé por qué. Puede ser que sea... a ver... uf. A ver, un segundo. Voy a probar una cosa. ¿Qué hace viéndose esto? Vale, entonces ya entiendo el porqué. Se estaba cogiendo también de la... de la... no, ya está, creo que ya está. Estaba cogiéndolo también de la captura de pantalla. Está mal hecho por dentro del juego. A ver, el juego no está muy bien optimizado, solo se sobra, porque es el único que me peta el OBS. Pero es que ahora también era fallo mío, porque también estaba compartiendo la pantalla. Además del juego, estaba compartiendo la pantalla. Entonces, es normal que se vea más lag. Ahora debería verse mejor. Vale, ahora por lo menos se ve medio fluido. Entró el COVID al juego.
Qué hijo de puta, ¿no? Me ha hecho yo el lío. Debería verse bien ahora, ¿no? Yo ahora lo veo bien ahí. Vale, gracias, gracias. Menos mal. Ya ni explosión ni mierda. O sea, si me alcanza el bicho. Aunque igualmente estoy fuera. ¿Qué os pasa a vosotros? Joder, la postura. Es que realmente, tío, no sé qué problema tengo, con la puta espalda. Siempre me voy para atrás. O sea, para adelante. Tranquilos que yo aprenderé algún día lo que es para adelante y lo que es para atrás. La espalda, niño. Uf. Fatal, la espalda fatal. Se agradece esa mierda, Que gasten los puntos en eso. Con ataque ahora los ejecuta. Vale. Por ya que el último. No, no era una trampa, qué sorpresa. Izquierda, izquierda, derecha, derecha, delante, detrás, 1, 2, 3. Vale. Menuda pérdida de tiempo. No si Ratbach consigue encontrar a Bruce. Cuando lo haga. Cuando lo haga, ¿qué? Si voy a caer en otra trampa. Uy, qué poco me queda, ¿no? Dancer era. O sea, me falta 100% aquí, 100% aquí, ¿no? Para lo que es la historia. Que es lo que quiero realmente para poder empezar otro jueguecillo del pase. De la Xbox. Xbox. Luego ya fuera de cámaras quizá me haga alguna misión, alguna secundaria, pero. Uf, si voy jodido de tiempo. Prefiero apresurar el pase en jugar otras cosas. Es una putada. Porque estos juegos están guays completarlos al 100%. Pero. Mira, qué bicho. No te me chisarres. Vamos a empezar. Toco, 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 toco. Dios, los tres pasas, eh. Madre mía. Me encantan los ciegos que están, eh. Están. Y en el primer juego. Debo poder pasar las que te pillaban. Si le pegabas a uno, te spawneaban 50. Y esos te veían, da igual donde estuvieras. Oh, muy. Hola. Sí, soy yo, pero no quiero saber nada de vosotros. Peor que la muerte. Ratbach ha descubierto el campamento de Bruce. Rescata a Montaraz y luego acaba con Bruce. Diría que es la última misión de esto, ¿no? De esta parte de la historia, de la de Bruce. Montaraz, encontré a Montaraz y a Bruce. Esto me suena de algo. Va a ser otra trampa. Este Montaraz explotará igual que el anterior. No, esta vez es de verdad. Mientras tú caías en una trampa, y muy bien por cierto, yo encontré a Bruce. Ese pedazo de Srak no llegó a verme. Tiene a mi Montaraz, al de verdad. Vale. Ricardo, no dejes que te vea. No quiero más sorpresas. Muy bien, genial. Lo haremos a tu manera, sin jaleos. ¿Sabes para dónde vas o...? Va. Bruce no nos espera. Deberíamos atacar ya. Montaraz es lo primero. Montaraz es prescindible. Lo más importante es dar ejemplo con Bruce. Nos ocuparemos de él. Pero tenemos que poner a Montaraz a salvo. Montaraz es interesante capturarlo. O sea, rescatarlo. Mm.
Mañana tengo clase, pero no puedo dormir si no veo este directo. ¿Así que con ayer? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Pero mañana tienes clase, en serio? Presencial, imagino. Que ahora con la mierda esta, la mayoría son online. Esto, el ejército que me estoy llevando, para nada. Va. Vale, ¿cómo lleváis el asunto? ¿Os ayudo yo o qué? Bueno, se ha llevado una hostia que no... Los dos, no debía estar aquí. No, hombre, a ver. Si tenéis... Yo justamente lo primero que voy a hacer es echaros. O sea, no estéis aquí si tenéis compromisos o hay otro canal más divertido, que seguramente todos sean más divertidos. O cualquier cosa, obligaciones. Que luego las culpas son para mí. Los parafiles. Bichos son normales, nunca mueren. No, hombre, pero joder. Yo no lo he hecho ni de broma. Hombre, Rack, ¿qué tal, tío? Yo soy así, coño. No lo he hecho ni de broma. ¿Qué tal, señor? ¿Te has tocado hoy o qué? Espero que sea que sí. ¡Oh! ¡Mierda! Se me pasa por preguntar. Ahí jodiéndome la estadística. Estoy cogiendo todos esto, pero realmente no sé para qué. Perdón. Porque cuando llegue al final. No va a servir de mucho. No quería hacer eso. Se me ha ido la flecha. Pero realmente, ¿eh? Quería hacer lo de... Bueno, lo de ir atrás él y cogerlo. Ah, no, tengo ahora. Bueno, pues me sirve esto. No llevo apenas. Rack, he abierto hace un poquito. Además tenía un problemilla al principio. Bueno, un problemilla, si solo fuera uno. Pero bueno, que no... No me iba muy bien en el juego. Ahora ya me lo ha cogido bien. El OBS. Ya me obedece el OBS. Buen salto de fe. Y en cuanto llegue... Va a ser una trampa. No se le ven los colores, ¿eh? Eso es sospechoso. ¿Puedes andar? No lo entiende nuestro personaje, pero que el tío va para adelante, que es lo que interesa. No quiere más. Vaya, me lo troncho, ¿eh? Uf. Creo que estás preparado para acabar con esto. Menudo armario ropero. Ahora vamos a escarmentar a Bruce. Un escarmiento que recordará todo. Creo que pese a que esté este tío, va a ser jodido de cojones el combate. No sé por qué. Me estoy haciendo un poco a la idea. De que el Bruce, tío, se va a fumar casi todos los ataques. Nivel 40.
Le hacen daño a las ejecuciones, el fuego y vulnerable a bestias. Eso me interesa. A distancia no le hago nada. Sigilo tampoco. Clase tanque, eso lo sabíamos ya. Vamos a invocar a nuestro bicho. Vamos a mandar refuerzos. ¡Oh! Le afecta al congelar. Pues igual no va a ser tan difícil. Muy bueno. Vale, todos los que me ataquen van a morir porque... ¡Epa! Tengo un contraataque, así que... Vale, verdugo. ¡Epa! ¿Qué hago? Si lo puedes... Si sirve congelar, el combate es muy fácil. Quebrantado. ¡Epa! Puto. ¿Lo puedo bajar de nivel? Aunque Kree, no sé si... No. Avergonzar peor que la muerte. Ah, es verdad, si la misión se llamaba así. Peor que la muerte. Tú no vales para nada, puto. También me alegro de verte. Padnak, Jambers Nusaida. Ustan, Karek. Son amigos y ni se entienden. Interesante. Es como si hablara. Gracias, Montarad. De aparición. Gracias, señor de la luz. Estamos en paz. No quiero el fuerte. No quiero el fuerte. Nunca quise el fuerte. Nunca. ¿Ese es Bruce? ¿Lo has quebrantado? No. Yo preferiría morir a vivir así. Esa es la idea. No. Vamos, Montarad. Salgamos de aquí. Esto es bastante terrorífico. Eres muy cruel, la aparición. ¿Aprendió a hablar? Todos los orcos se lo pensarán dos veces antes de desafiarnos. No quiero fuerte, no quiero. Pobre Bruce se queda ahí. Hecho mierda. ¡Hola, torrete! Vale. Completa todas las misiones de Bruce. O sea, esa ya era la última. Mejora desbloqueada, peor que la muerte. Tiene esta mejora para reducir de forma extrema el nivel de los capitanes a los que avergüences. Cada vez que avergüences a un orco, existe la posibilidad de que acabe desquiciado. Esto destruye su mente y lo debilita aún más. Además, hay una pequeña probabilidad de que se convierta en un maníaco. Un estado que destruye igualmente su mente, pero en el que se hace más fuerte. Bueno, igualmente, no me interesa demasiado eso. Hombre, de bajarle muchos niveles, pero claro, yo soy 37, ya... Vamos... No sé cómo estará el asunto, pero dudo mucho que haya tíos por encima de mi nivel. O sea, alguno habrá, ¿no? Pero, joder. Vale, pues tenemos que hacer ya las del Tariel. Y no sé, yo creo que con eso estaríamos cerca del final del juego. Vamos a ver, estamos en la misma zona. Hay que viajar. Hemos subido el nivel, ¿no? Sí. Y la que nos han dado está... No lo sé. No sé dónde está. Diría que era de las de dominar, ¿no? A ver, ¿dónde está? No sé dónde está. ¿Brilla o algo? No, ¿verdad? No veo ninguna brillar. Que igual sí que está brillando y soy tonto, ¿sabes? No sé dónde está la de dominar, pero vaya que... No sé si me convencía mucho. En este rato ya estoy en todos los sorteos activos. ¡Ole, ole! Realmente el importante es el de la ruleta, que es el que siempre cierro cada día o cada dos días. Cada tres, en el peor de los casos. Lo otro... ya ves que los abro siempre de mes en mes, o sea que aguantan bastante.
Pero bueno, que está bien participar en ellos ya. Ya lo tienes hecho. A ver si tienes suerte, te llevas algo. Salte, 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 salte. Aquí. Vamos a viajar. Hay que coger todas las zonitas estas, ¿no? Aquí, para la misión. Es que está en otra zona, ¿verdad? ¿Puedes encontrar las cuatro fortalezas? ¡Ah, las cuatro fortalezas! ¡Hostia, qué putada, macho! ¡Hostia, qué putada de misión! Tengo que capturar dos fortalezas. ¡Hostia, qué pereza, tío! Me interesan los 10k gallumbos. Papo gofres, ¿no? ¿Cuántos gallumbos llevas ya? ¡Hostia, qué pereza, tío! ¡Buf! ¡Buf! ¡Hostia, qué gran... exclamación gallumbos, perdón! Venga, flipa. Dos fortalezas, tío. Madre mía, si te lo jugaste en su momento, Rack, sabrás la pereza que da esa mierda, ¿no? Casi tienes para un cofrecillo. A ver, lo que puedo hacer es... No, vamos a hacer. Sí, sí, me acuerdo. Lo bueno es que he aprendido que puedes traer gente de otras... De otras fortalezas, o sea, de otras bases. Pero claro, tienes un límite, tampoco puedes fliparte. Igualmente... Hay que farmear, hay que capturar capitanes. Afortunadamente tengo el dominar rápido, o sea que voy más rapidito. ¿Cogisteis el cofre gratuito de la bienvenida? Es que no sé si estabais vosotros cuando se spameó. ¿Tengo yo esto? ¿No lo tengo? Sí, aquí. Si no lo cogisteis en su momento, podéis cogerlo ahora. De hecho, creo que podéis cogerlo igualmente porque lo actualicé hace poco. Así que ahí tenéis un cofrecillo gratis. Vale, la fortaleza es esta. Vamos a ver aquí cómo está el asunto. Esto es Dust Gudrum, ¿no? O algo así. A ver, en la que estoy ahora. No estoy en Cirotungol. ¿Cómo se llama esa? Hombre, gracias a vosotros. A ver, no estamos en... En Dust Gudrum, vale. Pero Dust Gudrum es Cirotungol. Vale, o sea, sí, Styrith Ungol, vale. Vale. Entonces, a ver, ejército. Aquí tengo tíos ya. Tengo tíos ya. Tengo tíos. Código no válido. A ver, un segundo que lo revise. Es que igual lo puse mal. Que es lo más factible, cuando un tío es tonto. Vale. Es que se está por actualizar. Actualicé el otro y no actualicé este. Un segundito que lo cambio. Entre los errores aprende, pero yo no aprendo ni con los errores. Joder, qué mal va esta aplicación. A ver. En teoría es así. Ups, que he hecho mis clics. En teoría así os debería... ¿Tú ya lo pillaste? A ver. ¿Es bienvenido o bienvenida? Bueno, ahora voy a revisarlo. Cupones. Ah, lo pillaste el otro día. Ya, pero es que lo cambié. Es bienvenida. Puedes coger otro, Rack. Puedes coger otro. Es ese. El que he puesto ahora. El que pone bienvenida. Lo cambié porque lo tenía que actualizar. Vale. Sí, ya está. Los usos que llevamos son estos. Uy, no me deja pegar. No sé si alguna vez se me acabarán. Madre mía. Vale. Ok. Pues tenemos muchos tíos, realmente. Si podemos mandar alguno a por el capitán. De hecho, tienen bastante nivel todos los míos, o sea que... Raro será que le salga mal, ¿no? Órdenes de entrenamiento. Ah, vale, este era para subirlos y cosas de esas. No, pero yo quiero
¿Cómo se hace lo de...? Oh, sí, quédate de guardaespaldas mío, venga. Si yo me traigo ese troncho, me ayudará a matar fácilmente. Y a este lo puedo enviar... No, es que no lo puedo enviar. Oh, coño, si este es mío, me voy a... Nada, mira, vamos a ir a por este. Si no hace falta que venga, ya tiene el flams. ¿Qué coño, Ita? Está feo eso, ¿eh? Está feo eso que te dices a ti mismo. Puto Ita. Realmente no esperaba que fueras a abrir. Ni yo. Pero sé, como sé que no te gusta, ni te he dicho nada, porque... Y como esos días no estabas tampoco apareciendo, pues... A ver. Se supone que ahí está el tío que buscamos. Si controlamos ese, lo podemos hacer que... Tío, pues ayer jugué uno de Power Rangers que era una maravilla, macho. Y con maravilla quiero decir... Ya, eso es normal. Eso que sí, yo tiene una rutina. Pff, qué asco. Eso hace que te toquen 5 cartas para 250 gallumos, es un timo. Bueno. Busca otros canales que a ver que cuántos te dan, si es que te dan. Son cartas, o sea, comunes, que es fácil que te toquen. Si pongo que dieran más puntos ahí sería, vamos. Sí, la mayoría de gente tiene gifs. Y ya está. Se supone que este tío está aquí. Es este. Creo que es este. Si es el del NPC, sí. Hombre, todo pensado no, ¿eh? Masacrar a los suyos. Hacen nuestro trabajo. Su eficiencia es casi digna de admiración. Madre que te parió. Los gusanos te devoran. Se la han cogido hace medio minuto, ahorita. Su tormento. Vas a sentir su latido en tu interior. Shaka. Básicamente. Sí, es como un cameo a los NPCs. Igualmente es que, claro, las cartas raras, las azules, dan la misma recompensa, pero si le toca simplemente una carta. Entonces, para las comunes, tenía que inventarme algo así. Aún así, antes estaba a 10, nadie se quejaba, y lo puse a 5, ¿eh? O sea que... Prueba ataques a distancia. Artero. También tiene bloqueador de salto. Le bufan. Hijo de puta eres, ¿eh? Voy a llamar a mi guardaespaldas y me vas a comer los huevos a dos manos. Va, para. ¿Tú quién eres ahora? Ah, vale. No se toca, dice. Pues menos mal. Tengo dos azules. ¿Tienen interesantes? Bueno, para mí todas son interesantes. Esta es una mierda, aunque le infiltre, pero... ¡Ojo! Comando Varo. Atención. Itamar Mamarracho quiere que pongamos un código secreto con la temática Shadow of the Warra como Varo que no se ducha. Pobre Varo. Voy a bajar el cacharro. Sí,
Hombre, hoy ha recibido una persona por aquí muy guay. Pero no he hecho clip. Era muy feo. Y hasta el pasadita. Porque ha sido muy feo. Y no has sido tú, ¿eh? No, no has pillado tú. Así ha pillado una persona que... Ya se usaré por ahora en su momento. Vale, vale. Perfecto. Comandar. Lo puedo enviar a por este, ¿no? Imagino infiltrarse. Con dos tíos infiltrados, raro será. O sea, imagino se van a pelear entre ellos. Por el ascenso. Raro será que me salga mal. Vale, imagino que ya, ¿no? Ups. Ah, que se estaba aquí para morir y lo he sacado de... Ah, pues vale. Hijo, te he salvado la vida. No sé tu amo, aunque sea. Estoy tisísimo de cartas, ¿eh? Es que no tengo casi nada, ¿no? ¿Sí? Bueno, aquí te llevas el sorteito de las 10.000, Lita. Los 10.000 gallumitos. Para hacer esto creo que había que pasar el tiempo, ¿verdad? Había que pasar el tiempo rápido. O a ir aquí. Sí. Ah, no, pero va a luchar contra Pushcream, ojo de águila. Vale, Buzz el armero, ¿vale? Vamos a subirle algo. Pues te los compro los 10.000 por 10 euros. ¿Cómo? ¿Cómo? Ayúdale. ¿A quién? A hacer la infiltración. Creo que no puedo. Es ver cómo se pegaban. Igualmente lo que quiero es bufarlo. Pero el dinero es una caña. ¿Qué? ¿Y está? ¿Qué hicimos? He enviado a sacar al gusano, ¿verdad? Puedes intervenir. Yo estaba así. ¡Ah, sí! Yo no sabía que se podía hacer esa mierda. ¿En serio? ¿En serio? Bueno, tiene más nivel. Yo creo que debería ganar. ¡Hostia! Pues vamos a hacerlo. Yo no sabía que se podía saltar. ¿En serio se puede saltar? Pronto, por favor. Lo malo es que Ita tiene entre 0 y 0,5 PC. Suena que intervenías. Vale, a ver, tengo más nivel. Debería poder. A no ser que haga alguna mierda. Hombre, jugarme, vale. Un proham de esos. Pero como salta así. Si no, no puedes hacer nada, ¿no? O sea, cambiar la vista y ya está. Y no puedo hacer nada, ¿eh? No, era solo verlos y ya está. De momento va ganando el mío sobrado. A ver, debería ganar, ¿eh? Solo con los niveles extra. ¿Cuándo se intervenía? Se intervenía, en, sí, en una parte de la historia sí que había como una lucha de gladiadores y intervenías, pero... Pero en los ascensos no. O sea, yo nunca lo he visto, ni puedo hacer nada, tío. Estoy esperando cosas y no... Hijo, haz algo de provecho. Menos mal que es tanque, ¿sabes? Y encima táctico. ¿Te ha quitado la montura? ¿En serio? Lo bueno es que está recibiendo por detrás, que si no... Esto está ganado. Bueno, si llega a hacer algo, porque el tío está allí... ¡Uy, guau! Wow. Es que estos combates Pokémon... Y encima táctica. Ahí lo tienes, ahí lo tienes, ahí lo tienes. Ahí lo tienes, reviéntalo. Reviéntalo. Hijo, no es tan difícil. Ahí va, ahí va, ahí va. ¡Y bim! ¡Dios! ¡Dios! Lo ha enganchado, nunca mejor dicho. ¡Dios! Esto es un fatality del Mortal Kombat. Madre mía, ¿eh? Ha subido 7 niveles, por la gracia de Dios. Vale, pues podemos ir ya a la conquista, porque claro. Finish him. Fecha Lichi. ¡Oh, madre! Sí, buen equipamiento, ¿sabes? Vale. Podemos ir directamente al meollo. Misiones. Captura de Darth Gurum.
ya la conquista, porque él solo tiene un tío, que encima va a ser nuestro. Y ya está. Vamos, caballito. Lo peor es que ya estaba dentro de la fortaleza y ahora tengo que pelearme para entrar. El que le vea la lógica a eso. Sí, hizo un gol. Vale, no tiene defensas, apenas. No voy a forzarme ni imponer mejoras, porque es que gastar dinero... Bueno, tengo 31.000, ¿no? Ahora tampoco... Orza es el que me sigue desde la primera conquista, ¿sabes? Gastando espectacular. No va a hacer falta. Zapadores, caballería montada, bloja. ¿El que tiene? Murallas de piedra reforzada. Y bestias de asedio que aplastan a los líderes de asalto. Y sus tropas con un escudo y terrible fuego de infantería. Bueno, artillería. Vale. Podría haberme quitado el caudillo. Realmente lo van a traicionar. Pero la defensa sigue funcionando. O sea, a no ser que lo hubiera ido antes a por él. Si hubiera ido antes a por él, sí que lo hubiera quitado directamente. Pero bueno. No pasa nada. Vamos así, ya está. Así, total. Yo creo que raro será que me jodan esto. Cogemos solo hikes. Para que rompan los muros. Los defensores para que aguanten ahí los Gallumois. Gallumois. Y... sí, esto es contra bestias de asedio, así que... le jodo su plan. Tranquito, Pepsi. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué dice Ita? Tranquito, Pepsi. Piropo de vez en cuando. ¿A Tranquito? La cortada de elote. ¿De elote o de lore? La cortada de elote. Habrás tenido éxito en Cargocor. Escoria. ¿Cortar el elote? ¿Pero qué? No cortar el rollo. Nada salvo hacer perder tiempo. Pero es que, sinceramente, yo he hecho de Paco. Y la idea era hacerte la broma. Y hacer como que me voy y girarme. Y eso, y enseguida decirte, bueno, a ver, cuéntame, pesado. Pero Mentos intervino y dijo, bueno, pues Paco baja y tal. Y digo, vale. Y digo, bueno, imagino que ahora lo va a contar él. O sea, cuando estemos todos abajo, lo va a decir para todos. Y tampoco lo has dicho, y digo, bueno, pues ya. Pues no te envía el WhatsApp, digo, me sale mal, joder, es que no lo ha podido decir. Sí que igualmente es un poco sudar polla, ¿no? Pero... puedo mirar, ¿no? Sí. Pues ahora es mío. Realmente es que no hace falta medir contra medidas. Sí, es más fácil hacer esta mierda, tío. Ahí están capturándolo. Venga, ahí lo llevas. Desgraciado. No voy a gastar el guardaespaldas ni nada de eso, porque prefiero guardármelo
para dentro del castillo tener el cooldown. Si no, me ha pasado de siempre. Bastante ridículo esto. El lote es el rollo, darse el lote. Pero no es lo mismo darse el lote que darse el rollo. O cortar el rollo. O cortar el lote. Traición. Perfectísimo. Gracias. ¡Ah, que la cabeza es esto, coño! ¡Qué tonto soy! Me estaba dando a lo otro, tú. ¡Qué malo soy! Me estaba dando a la chepa, tío. Procedo así a sobarla. Muy bien, te apunto. El rol es el rol. Muy guay. Bueno, lo puedo capturar ya, así que fuera. Muy bien, te apunto. Que te pajes bien. Hasta mañana. Pájatelo bien. ¿Dónde vas, puto? Es que somos ciento y la madre, tío. Para adentro. Ya molaría que pudieran venir conmigo mis compañeros, tío. O sea, se supone que estamos capturando. ¿Por qué coño no entran conmigo aquí? O sea, es difícil. ¿Cuán difícil es que entre por la puerta? Estamos asediando, pero luego ahí el machote tiene que ir solo. Pues coño, tráete a los compañeros y paso están. Mira aquí tanta gente. Y él siempre tiene refuerzos. O sea, él tiene refuerzos y yo no. Por cierto, que sala más llena de dolor. Intenta recuperar el fuerte y morirás de nuevo. Claro que morirías. O sea, si te están ayudando a conquistar toda la fortaleza, ¿por qué la última zona no? No tiene ningún sentido. Como tampoco que está ya encendido la maza, solo con tocarla con la mano. Pero bueno. Lo de las razas. Bueno, ahí va un par de bichos. Ups. ¿Qué haces? Tío, le estoy tarjeteando a aquel y coge y se me cambia y le pega a este. Vale, tiene antisaltos. Ah, por culo. Le pego un espacio al mío, porque para que vea que aunque sea mío, que yo tontería no, ¿eh? Tiene que haber solo yo salud. Ahí he hecho mal yo. Ups. Ups, qué malo estoy, ¿eh? Te voy a quebrantado. Vale, Dios mío. Y sobre una raza de corriendo de una forma u otra fuerte. Sí, eso está muy guay, está muy guay. A ver, más que entre ellos tienen como debilidades y mierdas.
Que unos son más fuertes contra otros. Esto también estaba chulo. Voy a poner de capitán al más matado que tenga, porque los demás me los voy a llevar a la otra fortaleza. El final está muy cerca. Hemos mostrado nuestra fuerza al señor oscuro. Y ahora sabe la locura que era desafiarnos. Ahora saben que el señor de la luz y su ejército son imparables. Mordor será pronto nuestro. ¡Aú! 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 Vale. Tengo curiosidad por ver qué pasa al final, porque... porque Minas Morgul no lo va a conquistar. Ascender, señor. Al más matado que tenga. 21... 22... 25... 27... Se va a quedar el 21, ¿verdad? ¿Qué era este? Jura tiretitero. Aunque sea épico, realmente, no pasa nada. Jura defender el castillo. Chiste de mierda, tenía que estar ahí. ¡Ole, ole, once! Vale. Pues... bien. Nos falta un castillo, 43%. No está mal. Vale. Disponible en Gorgoroth. Vamos a Gorgoroth. Es como si de repente te haces presidente de Castilla-La Mancha. Bueno. Aquí creo que hace mejor tiempo que en Castilla-La Mancha. Más que en Castilla-La Mancha antes era donde hostias, por dominarla. Cuando era la capital de España. La capital del mundo. La Castilla. Vale, eso, el ejército. Vamos a traernos... tengo tíos aquí. 23, 24, lo único que... bueno, este tiene más caudillos que la madre que lo parió. Ahí encima tiene... bueno, que tiene 5 caudillos. La puta que os parió. Ese ya es más raro, sí. Murcia ya es más parecido a Mordor. Tengo hambre, no quiero cocinar. Y ahora a quién voy a llamar si son casi las 12. Uf. A nadie, realmente. Si no te lo hace tu madre. Que está yo bien. Uf, esta va a ser más pereza, ¿eh? Muchos caudillos. A Dominos. No, creo que ya no estará abierto, ¿no? Cerrará a las 10. Hay limitaciones horarias. Bueno, por lo menos aquí. De niveles no van mal, aunque yo tengo más nivel que ellos. Pero es que son 5 putos caudillos. La madre que los parió. ¿Algún restaurante habrá? No sé. Yo es que, a ver, por ejemplo, aquí no pueden abrir más de las 10. Y de hecho, muchos locales a las 8 están cerrados porque no pueden abrir tampoco. Entonces, no sé los de comida hasta qué punto, pero restauración aquí la han hasta cerrado del todo. Los de domicilio sí, pero lo que te digo, a las 8 creo que era el máximo. Estoy solo por eso y me despierto. Pues entonces, poco podemos hacer. Vale, vamos a marcar cualquiera de los que... aquí está el más tonto, tiene 5 tíos. ¿Y cómo saco yo el menú este de...? Guarnición. Vale. Vamos a enviar a la guarnición. Vamos a traernos a gente, lo vamos a subir de nivel, lo vamos a... vale, ¿esta región cómo se llama? Ni puta idea, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué tengo que traer de aquí? Orzal, que me ha acompañado durante todo el juego. Pues que aquí hay uno 27 legendario, tío. Que es el que hemos destronado, por cierto. No, es que voy a traer a todos los que puedas. Es que... aunque va a ser muy malo, huevos y salchichas te salvan el culo siempre. Prince Gambia. Bienvenido. Vale. Me voto caníbal. No pasa nada, pero yo de aquí... bueno.
¿Qué te vas a comer? A ver. Si dices alguna guarrada. Como eso, eso de que eres caníbal. A ver qué haces. Ah, yo creo que trayendo tres tíos, yo creo que ya iremos bien, ¿no? O traigo cuatro, ¿qué cojones? Vamos a traer cuatro. ¿Puedo traer cuatro o voy a traer a tres? Se acabaré antes, digo yo. Una cosa que nunca voy a utilizar. Nunca digas nunca, que luego cuando la usas no, no dejas de usarla. Vale. Y ahora aquí los podemos redistribuir. Vamos a poner los de menos. Vale, es aquí, Orgoroth. Desplegar. Gana, por favor. Gracias. No sé si pueden morir aquí en la... en la mierda esta. Vale, vamos a desplegar al del nivel 25. ¿Qué crees que es? Hombre, a ver. Después cuando te quitas el arma y te das placer al buen estilo masoquista. Hombre, si te niegas, yo qué sé. Igual descubres un mundo ahí. Si las costillas te dan patando. Vale, vamos a traer al último. Menos mal que existe esta opción, porque es que si no, la pereza que daría. Y luego si he cazado también con Minas Morgul, espero que no, que sea simplemente un tirar para adelante en historia y pegarse y ya está, ¿sabes? O infiltrarse aunque sea, pero otra fortaleza, pereza. Vale, ya tengo aquí a bastantes tíos. Así que vamos a ver el ejército. Está bastante bien, ya la gente se ha quedado un poquito mierdosa. No tienen tantos tíos defendiéndole. Lo que no sé si puedo coger a este, por ejemplo, y decirle, oye, no, es que lo marco. ¿Para qué lo quiero marcar? ¿No puedo decirle de que se infiltre? No. Bueno, igualmente voy a coger a uno. El legendario podría estar bien, ¿verdad? Que lo marque como mi guardaespaldas. Venga, semi guardaespaldas. Yo creo que funcionará bien. Podemos ir directamente a matarlos. De hecho, si voy... Claro, es que tendrán muchas defensas, pero tampoco me ha parecido muy difícil. 20 euros cada uno. Si vamos directamente a por él, aunque venga el otro, yo con mi guardaespaldas, yo creo que puedo. O sea, y los mato rapidito, pim pam, y para adelante a capturar la fortaleza, eh. Y si no se alarga esto exageradamente. Así ya el caudillo liberando sus dragones. Claro, es que claro, para esto hay que hacer más mierdas. Para ir directamente por el caudillo hay que hacer rollos. Pero la otra opción sería esa. Hacer... no sé cómo lo veréis. Si intento ir directamente por la fortaleza, aunque él tenga 5 caudillos, yo creo que puedo ir con 3. Estoy en desventaja, pero claro, yo qué sé. Sí que es verdad que son los caudillos más sus pasivas, así que... Que sus pasivas son más soldados, las bestias de guerra... Sí, o sí. Es infiltrado un orco como un caudillo. Sí, a ver... esa es la otra opción, pero yo qué sé. Voy a ver si puedo matar directamente a este. Simplemente copio guardaespaldas, que es un troncho. Si puedo matar así un poco más rapidito, aunque sea un par, yo creo que matando un par, ya simplemente con mis tíos y sus caudillos, ¿subes o...? ¿Te puedes trepar? ¿Te has vuelto patoso o cómo está el tema?
Como caudillo, no como guardaespaldas. Cuidado. Ah, como caudillo. Es que creo, no sé cómo se puede hacer eso. En el primer juego sí que había opción rápida, pero aquí no sé. No lo he visto realmente la opción. Vaya por Dios. Como veis, ese giro es lo mío. Están pillados. Bah, pasa nada, son matados. Ay, la hostia. Ups. Se supone que tengo que hacer con esto. ¿Cómo lo puedo llevar? ¿Cómo se supone que se libera esto? Ah, vale. Simplemente pegarle un hostiazo. Vale. Joder. Matas al caudillo y después le inflitas en el hueco donde iba el caudillo. Mataste, de hecho, un trofeo es hacer eso y iniciar una conquista con todos los caudillos como infiltrados. De hecho, creo que sí que puse uno. Libera. Puse uno y ya no me acuerdo. Pero creo que sí, que le podía hacer exactamente igual. Claro, la idea sería que además de liberarlo, lo matara, ¿no? Al dragón. Bueno, lo tomamos para adelante y ya está. Como si no hubiese un mañana. El dragón malo soy yo. No lo mates, quédatelo. Sí, a ver, sería la opción lógica. Pero como la opción lógica nunca la hago. Vale, por ahí viene. No sé por dónde, pero por ahí viene. A ver. Vale, a ver si pudiera quedármelo antes de pegarme con él. Nivel 34, es lo que digo, que es que me parece que te da mucho nivel. Pero claro, con un puto dragón, si me pudiera quedar el dragón primero. Creo que no lo puedo coger como si nada, ¿no? Sin quebrantar. No. ¡Hala! ¡A volar! ¿Estamos volando? El dominio de Sauron ahora es menor. Como veis, los míos los dispara al fuego. Vamos a aletear. Bajamos. ¿Cómo aguanta tanto el fuego? Vale, quebrantado. Cuanto pueda quebrantar al otro, también bajo, ¿eh? Bueno, si me lo matan antes, pues bajo ya. Este ha muerto. Tenía el mismo nombre que uno que habíamos infiltrado nosotros antes. Vale. ¿Es algo de Homer Simpson? Sí, eso he pensado. Diría que sí. Vale. Creo que el agonizado ha sido reclutado. Sí que sí, sí, no, sí. Ahí va. Vale. Vamos a ver cómo está. ¿Cuántos fuegos para hacer un disfraz de Super Gallumbo Verde? ¿Cómo es Super Gallumbo Verde? Me pido y ya nos veremos. Vale, Rácteo, descansa. Tócate mucho. Y esas cositas. ¿Cómo disfraz de Super Gallumbo Verde? ¿Me interesa esa mierda? ¿A qué te refieres? Bueno, sí, sí. Ay, ay.
Vale, lo que pasa es que si yo envío a alguien a intentar ponerse aquí, puede ser que no gane y que muera y que otro ocupe el lugar del caudillo. Entonces no me interesa, me interesa más realmente matarlos y ya está, ¿no? ¿O crees que podrían ganar? Como si pongo a uno de estos de nivel 36, digo yo que... No, pero ves, no puedo... Ah, sí, es infiltrar. Vale, vale. Verdad, no será que pierdan esos tíos, ¿no? Vamos a enviar ese por aquí. Y a los demás, a ver, Orza, 23, 24, 27... A ver, estoy en nivel 27, tío, o sea... Bueno, ya poder mandarlo... Ahí no puede... O a matar a... Sí, puedo matar a... Que vaya a matar a este, que me ayude. Pero no hace falta que lo pongas dos veces, simplemente dime que es para ti un disfraz de super gallumbo verde. Bueno, dentro de que es la misma mierda y que el otro no me importa mucho. Bueno, que provoquen maldición. Pero es que maldición, si realmente lo voy a asesinar. Prefiero cambiármelo. Vale, y... Si este va por este... No se vale un disfraz de super gallumbo verde. ¿Pero qué entiendes tú por un disfraz de super gallumbo verde? O sea, ¿qué es un disfraz de super gallumbo verde? Este es caudillo su... Ah, caudillo es conocido, vale. Vale, y... ¿Este es el que le ha asignado ya cosas? No. Pues que tú, ves a por este. Que es un disfraz que te sirve para los directos y para Halloween. Pero te refieres como si fuera yo mi personaje, el del canal, ¿no? Es que eso ya lo tengo. De hecho, hay directos los que me disfrazo así. Ay, es verdad que estoy ahora mismo guardaespaldas. No puedo hacer que vaya a otra cosa. Voy a quitar a esos dos capitanes. En teoría les puedo ayudar, ¿no? Es una prendera verde de cuerpo completo con tu logo en el pecho. Músculos capa... No, me deja mi personaje, ¿no? Así, de super. El personaje es un poco parodia de... De flecha verde, pero en gallumbos. Y eso ya lo hago, ya lo tengo. De hecho hay una carta de Stream Lodge que me tengo que disfrazar así. Vale, ¿dónde está la misión? Pues esto aquí al lado. Uy, va, me he equivocado. No quería hacer eso. Déjate estar, déjate estar. Déjate estar. Joder. Deja, déjame en paz. De hecho, me la tiraron hace poco y tengo que hacerlo. Una de estas noches voy a aparecer así, porque me la tiraron hace poquito. Así que me tiene que disfrazar. Por cojones. Pam, 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 pam. Eso no estoy yendo realmente aquí, otra. Vale más la pena que vaya a esta. Poco gratis ese cuchillo que he lanzado. El dragón venía, ¿sabes? Arcarlo, el monegro. Sí, hombre, no, no, que me va. Se está enfrentando todo, pero si lo va a reventar. Vamos a que ayude yo muy rápido, lo va a follar, se lo va a follar vivo. Le podré ayudar, ¿no? Esa enorme cabezota tuya va a terminar aplastada dentro de poco. No me avises a mí. Mañana sí, pero ahora no. Vale, tío. Buenas noches, descansa. Tócate mucho. Quieto.
¿Pero por qué ejecutas? Hechizado. No, no lo es. Al ver un golpe de sombras, pues ya lo he enfurecido. Si vienes aquí, es que no tienes nada en la cabeza. Bueno, no pasa nada. Abrírtela. A ver dónde escondes la sesera. No tiene que morir el de nivel el 27, ¿eh? A ver. De hecho, debería quedarme. ¡No! ¿Qué haces? ¿Por qué no me hace? Montura, montura, montura. ¿Por qué no me hace? Vale. Gracias. Gracias por el regalito. Y por la ayuda, que estás viniendo aquí a ayudar. Este ya que habrán dado uno de ellos, ¿eh? Brook, asesino de bestias. Vale, a ver dónde está el quebrantado, me tengo que dominar. Antes de que lo maten. Vale. Infiltrate. Vale. Y aquí de al lado tengo otro que lo voy a dominar. Si puedo también, y así, uno menos. Esa cosa está OP. Pues la verdad que... Claro, es que aquí el nivel ayuda un montón. Ups. Pesadito, pesadito, coño. Vale. Reclutado. También, todos infiltrados. Venga, para adelante. Venga, hasta luego. Hay otro capitán aquí, ¿eh? Coño, pesadito. Tío, es muy pesado, ¿eh? No, que me va a matar y todo, tú. Madre que os parió. Pesados de mierda. Vale. Con la dominación rápida, este juego es un paseo. Pero hasta que lo tienes. Me pongo a tus órdenes, mi señor, mi señor. Venga, todos infiltrados. Madre mía, qué desastre va a ser eso. Me encanta como han pegado sin ni siquiera avisarme que iban a pegar. Se acaba ya el puñetero combate. Ups. ¿Ya o qué? Uy, bueno. ¿Ya está limpio esto? ¿Cómo queda este? Desgraciado. Estoy quemando. Déjame coger vida, coño.
Gracias. ¿Ya? ¿Tenéis ya todo bien? ¿Todo en calma? Pesaditos. Vale, vamos a ver el ejército. Claro, de tíos a mi favor tengo un cojón ya. Este lo tengo claro. Y en teoría tengo... A ver. Este es nivel 19 solo, o sea que... Va a venir el nivel 19 y este 33, que es el post. Este sí que me parece un poco peligroso. 35, claro, los niveles aquí los tienen bastante bien, ¿eh? No los tienen bajitos. Tengo mucha gente infiltrada, que no sé si realmente harán algo. Debería ir quizás a por... Si me matara este... ¿Qué se está yendo por este? Sí, si ayuda a matar a este, aunque luego venga el nivel 19... No hace nada. Así que debemos ir a ahí. ¿Dónde está? Aquí. Ah, no dispone de viaje rápido. Qué putada. Bueno. A ver, mi caballo está. Espero que no cojan y maten a estos. Estos son muy tontos. Son ciento y la madre ahí, espero que no tengan problemas. Joder. Deja de trepar, hijo. ¿Flechas? No las cojas, tú no las cojas. Gracias. ¡Por el costado! Oye, ¿cómo se va ahí, coño? ¿Con esto yendo? Bueno, a ver si me dejan ya hacer un teletransporte, ya que hago antes. Joder. Vale, es al revés. Es por aquí dando la vuelta. Me veía como vienen los subnormales. Que no se metan en problemas, ¿eh? Uy, guau. Wow. Tengo mi cara con para coger. Para coger. Tenía uno atrás, pero no lo he cogido. ¿Por qué? Pues yo qué sé. Hola, ¿qué tal? Son súper tontos, eh. Son terriblemente estúpidos. Terriblemente estúpidos. ¿Qué haces? Ah, los otros están spawneando a mi espalda. Mis aliados. Vale. Pero cuando pueda invocar el cargón ya no me hace falta. Sí, he hecho esa mancada dos veces. Y ahora estoy trepando, sí. O sea, todo eso. Tenemos a mano este, realmente. Debería hacer este, ¿verdad? Es que este ya está aquí. ...32 contra desconocido. Voy a disfrutar matándote de la forma más dolorosa posible. Yo te voy a ayudar, hijo. No temas. Comparado conmigo, gusano idiota. El comelodo. Se ha enterado que estoy aquí. Muy resultona, pero le falta pegar. Tranquilo, que va conseguido. ¿No me deja hacerle esto? Pues... Voy a hacer aquí abajo. Si para acaso lo mismo, hijo. Bloqueo de santo también. Joder, bloquea también eso. No me gusta tu manera de mirarme, jefe. Así que me he buscado un nuevo patrón. Hijo puta. Hijo puta, el de nivel 27 me ha traicionado.
Hijo de la gran puta, ¿no? Este lo puedo coger ya. Así que aunque el otro se haya traicionado, no pasa nada. Lo que pasa es que era mi guardaespaldas. Si lo vuelvo a dominar, ¿lo podría volver a mandar a mi guardaespaldas o me va a volver a traicionar? Ya no sé si... Vale, hay una que va a caducar ya. Bueno, de hecho van a caducarme dos. Van a caducarme todas, o sea, no tendría que haber hecho todas de golpe. ¿Dónde está este? ¿Quién coño ha tirado eso? Bueno, ya es mío, de nuevo. Nada, hijo de puta. Desgraciado. Sí, ahora, ¿no? Retirada, quedarse, comandar. Vamos a ver. Ahora es que encima creo que lo han bajado de nivel, antes tenía más. O sea, que le guardas espaldas a eso y lo pasa que seguramente muera. Vale. Ya tiene misión. Venga, tira. Y ahora a ver si llegamos aunque sea a esta. Vamos a hacer esta. Y quizá iremos a por un caudillo o dos y lo dejaré ya. Así. Realmente es que no me da tiempo a acabar el juego. Por mucho que haga las fortalezas. Entonces, ¿para qué me quiero pegar el palizón? Me puedo dividir. Asalto de Caragorns. 36 contra 33. Debería ir bien este hombre. Pero bueno, igualmente... La ayuda se la vamos a proporcionar. He estado atentos a los Caragorns. Aún no han sido entrenados del todo. Vaya, esto va a ser interesante. Ah, todos liberados. Ya, este era mío. Bueno, los bugs. Enfureció por quemaduras. La suda. Primero aparecen esos globs y ahora vienes tú. Pues muy bien. Acabaremos con todos vosotros y saldremos victoriosos. ¿Sí? Vale. ¿Si lo tienes tan claro? No es que le quite mucho con esto, pero bueno. De hecho ya...
Vale, ya es mío. ¿Enfurecido? Me jodas, tío. Quítate el enfurecido, coño. A lo mejor lo mato sin querer, ¿eh? Que mientras está enfurecido... Nah, lo he matado. Bueno, también me sirve, ¿eh? Dominarlo, matarlo, sirve a las dos cosas. Vale, esa resuelta, no sé a favor de quién. Te sirve, me sirve. Claro, y esas han resuelto, no sé si a favor mío o a favor de ellos. Es que las has aceptado todas de golpe, no tenía que haberlo hecho. Vale, vamos a ver cómo se ha quedado el ejército. Hombre, casi todos los de estos son míos. O sea, que refuerzos ellos no van a tener una mierda, pero... Claro. ¿Ves? Este el que tiene, el único que tiene es mío. Este tiene dos, que uno es mío y el otro no. Este tiene uno mío y el otro que es un mierdoso, que vamos a ir a por él ya. Porque este es nivel... nivel 29. Pero bueno, ese más mi guardaespaldas. Aunque este también lo he enviado a por este. A infiltrarse. Ah, es que sí, me mando un montón de gente a hacer cosas. No lo puedo... Sí. ¿Me traicionará otra vez? Yo creo que eso es porque pasan cosas aleatorias. No tendría por qué traicionarme otra vez, ¿no? Vamos, digo yo. Lo que quería era... A ver... Modos de entrenamiento... 5 niveles en un adepto, pero es que tampoco es que se gaste mucho. Lo conviertes en una bestia. Incluso lo puedes hacer... Campeón, que vaya encima una montura, en fin... Muchas bestialidades. Bueno, vamos a por... A por este. Aunque tenga menos nivel y tal, pero es que el otro que lo va a defender no es muy bueno. Y si saco también a este, el guardaespaldas, yo creo que debería poder. Vale, a ver si hay una zona más cercana. Pues... Sí, no demasiado, pero bueno, algo nos ahorramos. Vale, ¿hay algo por aquí interesante? Creo que no. Vale. Spam, mierda, spam. Y eso, básicamente. Cojamos nuestro coche. Creo que tengo que dar la vuelta, ¿verdad? Por aquí puedo ir. Creo que por aquí puedo ir. Sí. Esas cuevas ahí, atajos. Vale. Grook, asesino de bestias, matando a sus guerreros mientras van montados en un Caragor. Trota al caudillo, no la bestia, de asedio arrasadoras. Es que es lo que digo, tampoco me hace falta. No me hace falta tantos caudillos ni tantas cosas. Realmente yo creo que debería poder igual. Esto es un poco por asegurar el tiro, pero. Es que realmente. No creo que sea tan difícil conquistar la fortaleza. ¿Van a salir? Sí, van a salir. Están saliendo, ¿no? Sí, están saliendo. Ahora. Aparcado. Ups. Vale, tú eres mío. Tú también.
Ya el objetivo es matar a varios, ¿no? Le he matado al carro con secreto, pero bueno. Libera el caragón. Que me voy a quedar también. Que mientras más mejor, y mientras mejor usted y el suyo. Vale, tío. Sí, ya tengo, yo voy siempre a hacer esto y ya está. Mañana ya haremos el fin de la historieta. Que descanses, te toques mucho y esas cosas que se suelen hacer. Me tengo que montar un caragón. Sí, tengo que matarlos montado en caragón. Sí, hombre. Oído. Ahí, tráeme gente. Vale, por ahí debería venir. Asesino de bestias. Que me va a bajar de cara con enseguida, eso es obvio. Por el señor de la luz. Lo traiciona. Y esa hostia ya se lleva puesta. Tenemos que llegar rápido, si no lo matan. Eso mismo. Recuerdo la primera vez que nos encontramos. Eres el mismo blandengue de siempre. Pero yo me he endurecido día tras día. Vale, quebrantado. Rápido. Ya eres mío. Reclutado. Nivel 37. Hostias. No sé si lo puedo poner de capitán. O sea, de guardaespaldas. Nivel 37, loco. Brook ha obtenido una montura. Y ahora hay otro tío aquí, ¿no? Sí, este. Aterrorizado. Sí, no va a sobrevivir. No, no, no. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Tú eres mío. Soy tu amo. Vivo para servir, para servir. Vale. Aquí tengo dos, uno que le va a traicionar. Aquí tengo uno que va a traicionar. O sea, tengo mucha gente. O sea. Y si este pongo que vaya por este, lo tengo ya medio apañado. Y este tío. Solo tiene uno y es mío también. O sea que realmente podría ir a por ellos, que los iba a matar súper rápido. O sea, podría ir súper rápido a por ellos. Ahora, voy a hacer la Némesis. Porque si este tío consigue matar al otro, ya creo que no se queda nadie que nos moleste por medio. Y el guardaespaldas debería cambiarlo por el nuevo que hemos cogido, porque tiene un nivel 39 o algo así. Una exageración, no sé dónde está. Ni qué pinta tenía, 38. Este es 38. 38. El debilucho, ya veremos si es debilucho. Que en cuanto con el nivel que tiene. Se me convence más este. Grunk. Mira, aquí está Bruce. Podríamos ir a por él y conquistarlo de nuevo a Bruce.
O matarlo para siempre. Le den por culo. Por traicionero. De hecho, deberíamos ir a por él. Pero claro. A lo mejor nos pide que vayamos a por este. Que vamos a ir a por él con la némesis esa. No me dejará hacer viaje rápido, ¿verdad? No, no me deja. Así puedo coger un... Pam, 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 pam. El problema realmente va a ser el viajito. A ver si ahora que ya estoy un poco lejos me deja viajar y ya está. Sí. Creo que haré esa misión y lo dejaré ya para mañana. Mañana haremos la conquista y el fin del juego. Ahora haré este porque ya lo tenía así medio encarrilado. No sé por dónde coño se entrará ahí. Puede quedar ahí porque están saliendo muchos bichos de ahí. Sí, está aquí. Ups. Que me topo contra la borda. Me saca nivel, pero si le ayudamos, no debería pasar nada. Para que pueda disfrutar. Quiero ese material y lo tendré. A lo mejor para cuando llegue mi compañero ya me lo cargo al tío. Tiene bloqueo de salto, pero es que ya realmente... Si es que ya es mío. No me ha hecho falta para nada. Infiltra. Nah, de hecho, es que realmente podemos ir ya a full a por todos. Hay otra disputa, que no sé cuál es ahora mismo. Vamos a salirnos de la zona y iremos a cualquier punto y lo dejaremos ya por ahí. Bueno, aquí fuera de esto me dejan. De hecho, si yo sería que hiciera, a ver, aunque estos son simplemente para... Nah, estas son tonterías, para que suban de niveles y eso. Entonces no hace falta. Así que lo suyo sería o ir ya por el ejército. O sea, bueno. Ir ya por los caudillos, quiero decir. O sea, este me va a ayudar, aquí me van a ayudar. O sea, es que están todos en la mierda. Le van a traicionar, o sea que... Enfréntate a su caudillo en batalla para derrocar la traición. De hecho, puedo ir directamente a la batalla final, que aunque él tenga tres tíos. Sí, ya veremos mañana cómo lo enfoco. Si me mato primero algún caudillo o si voy directo. Yo creo que yendo directo podríamos solucionarlo fácilmente. Vale, pues...
Nada, voy a viajar a cualquier lado, cualquier torre. Esta misma. Y lo vamos a dejar ahí. Y mañana más, gente. Mañana más y mejor, porque será el final del juego. Que ya haya un poquito de ganas también. Nos vemos. Goodbye. Buenas noches.